Hasta el barrio Santa Isabel y el 20 de enero llegó la estrategia de pruebas de rastreo y aislamiento preventivo PRAS con el fin de cortar la cadena de contagio en las diferentes familias del distrito de Barranca Bermeja. Alexander Cortés, líder de la estrategia PRAS, dio a conocer que estas pruebas son totalmente gratis para la comunidad. Tenemos un equipo capacitado, tenemos agentes educativos y las tomadoras de muestra. Eso es un convenio que se realizó con toda la GPS, la prueba es totalmente gratis. No va a tener ningún costo. También a las personas que no cuenten con EPS o a las personas que son extranjeras, que no pertenecen a Colombia, también le estamos realizando las pruebas totalmente gratis. El resultado se está demorando de 5 a 3 días. Venimos con todos los protocolos de seguridad. Las tomadoras vienen capacitadas para realizar sus muestras. No hemos entrenado bien, vamos a ir pasando pues por cada casa, yendo por cada barrio para que por favor tomen la educación que le venimos brindando a todas las personas. La Secretaría de Salud recuerda a toda la ciudadanía que estamos en el segundo pico de la pandemia del COVID-19. Es por esto de mantener las medidas de protección, el uso adecuado del tapabocas y el distanciamiento social en sitios de aglomeración de personas.